De comer. ¿Quieres dejar de mirarla? Ella no es un ángel porque no tiene alas. Además, no sabemos si está viva o muerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresemos al autobús! ¿Qué estás haciendo? ¡Chari! ¡Esto es ridículo! ¿Por qué tengo que salvarla? ¡Tendremos que alimentarla! Sabes que apenas podemos cuidar de nosotros. Y si está muerta, no tocaré un cadáver. ¿No recuerdas lo que nos dice nuestra hermana? Que no ayudemos a nadie a menos que sea un amigo. ¡Cielos! ¡No lo hagas! ¡Te vas a caer! ¿Estás bien? Ahora no te muevas. Voy a intentar subirnos. ¡Chari! Subir sería mucho más fácil si dejaras de moverte. Niños salvajes. Su tarjeta ha expirado. Puede adquirir una nueva tarjeta en la oficina principal o introduzca la cantidad exacta de dinero. ¡Rayos! ¡Detente, pedazo de chatarra! ¡Maldición! Apreciado cliente, apreciamos su compra, pero por favor no golpee la máquina. ¡Diablos! ¡Mocosa! Muy bien, niña, dame el bolso inmediatamente. Vamos, dámelo. ¡Atrápalo! ¡Muy buen día! ¡No! ¡Demonios! ¡Ya llegamos! ¡Oh, bienvenidas! ¿Consiguieron el botín? ¿Y ustedes se portaron bien hoy? Bien. Estábamos en el viejo café. Si uno sabotea la máquina un poco, el café se derrama y eso nos da exactamente el tiempo necesario para robar. ¡Qué truco tan listo! Ustedes lo echaron todo a perder la última vez. Porque te resbalaste y caíste sobre excremento, ¿recuerdas? Así es. Y fue justo en aquella plaza llena de turistas. Incluso te tomaron fotografías. Y unos ancianos tuvieron que ayudarte. ¿Y luego te pusiste a llorar? Sí, te viste como un tonto. Está bien, como sea. Pero no fue mi culpa. No, casi me engañas. Fue un extraño accidente. ¡Extraño tú! Muy gracioso. Nunca había visto un bolso que estuviera cerrado de esta forma. Adentro debe haber algo de valor, como dinero o joyas. ¿Qué es eso? Creí que dijiste que adentro habría joyas. Yo no dije eso. ¡Dios mío! ¡Miren esto! ¡Increíble! Y está cargada. Quizás se gana la vida vendiendo armas. Sí, apuesto que sí, se veía muy sospechoso. Oh, se ve muy maltratada.
Oye, Shari, toma. ¿Saben? Con esta arma podríamos hacer robos mayores y conseguir mucho dinero. No sé, me parece muy peligroso. No cuenten conmigo. Los malos son los únicos que cometen asaltos. Bien, ¿y si estuviéramos de acuerdo en robar a los malos? Seríamos ladrones buenos del lado de la justicia. ¿Ah? ¿Hay algo debajo de la manta? Contesta, Shari. No es nada, hermana. Debe ser una corriente de aire. Muy bien. Trajeron otro animal callejero, ¿no es así? ¿Por qué nunca me obedecen? ¡Dios mío! ¡Está gruñendo! ¡Oh, no! ¡Es una rata! ¡Es un cerdo! ¡Es un gorila! Las ratas no gruñen. ¡Dije que no! Dime dónde la encontraste. Estaba en el río. Flotaba bajo el puente. Escuchen, todos fuimos abandonados por nuestros padres, así que tenemos que ayudarnos mutuamente. Pero esta chica no es una de nosotros. Apenas podemos cuidar de nosotros mismos. Shari, te dije que en nuestro mundo no existen ni Dios ni los ángeles. Aunque a veces en realidad desearía que existieran. Oye, tú eres la razón por la que estamos discutiendo, así que al menos podrías fingir estar interesada.